gran éxito, llevan a cabo la Feria de la Mujer y la Feria del Niño. Todo esto gracias al apoyo del partido Nueva Alianza, los cuales ofrecieron un sinnúmero de actividades para las mamás y sus niños presentes en el domo de la Plaza Cívica, 18 de marzo, de Poza Rica. Evento donde tuvieron la oportunidad de realizar diferentes talleres, los cuales les darán una oportunidad de crear alguna microempresa, ya que los mismos fueron con la finalidad de capacitarlas en tejido, elaboración de figuras de bombón, corte de cabello y muchas más. Todo esto coordinado por el profesor Manuel Arellano Méndez, titular de este partido en nuestra ciudad y secretario general de la sección número 56 del CENTE. Respetando los tiempos electorales que marcan no se puede hacer promoción de ningún candidato, estamos llevando a cabo actividades para, primera instancia, darle atención a las mujeres y a los niños, sectores que lamentablemente en la sociedad han sido excluidos de muchos beneficios, como el machismo y otras situaciones de índole cultural o de falta de cultura en contrasentido. Y por ello, retomando esta aspiración de atender a todos los ciudadanos y niños, niñas, este partido, un partido joven que tiene mucha presencia en Poza Rica, voy a llevar a cabo esta actividad que, tal como lo ven, está siendo muy aceptada. Más o menos aspiramos a que vengan 1.500 personas, hay más o menos la mitad ahorita. Estoy seguro que en el curso del día se van a incorporar más ciudadanos y más niños, para que a través de actividades como son los talleres que se están impartiendo, se les dé, aparte de reconocimiento a las mamás, a las mujeres, a los niños, también se les dé un espacio para que adquieran nuevas capacidades y así, por ejemplo, incorporarse al mundo del trabajo para tener mejores ingresos. Así también, las madres presentes tuvieron el acceso a una serie de espectáculos musicales y bailables, donde culminaron este vistoso evento con una rifa de aparatos electrodomésticos y utensilios para el hogar que les fueron de gran utilidad al término del mismo. Edwin González, El Mundo de Poza Rica.